Muy buenas noches, estudiantes del cuarto curso. Hoy vamos a dedicarnos a repasar los ejercicios referentes a cambio de fase, a cambio de estado de las sustancias. Tienen ustedes tres ejercicios, de los cuales dos vamos a volver a resolver otra vez para despedirnos, porque esta semana completamos el desarrollo de las clases. La próxima semana viene el recuperatorio y en agosto ya es tiempo de examen de la primera oportunidad. Para el efecto, vamos a alzar el listado de ejercicio que tienen y trabajar sobre el mismo. El total de puntos es de 6. En vista de que ya no se tiene tiempo para desarrollar toda una clase nueva en este día, vamos a dedicarnos a trabajar sobre estos ejercicios. Resuelve los siguientes problemas. Uno, sabiendo que el calor específico y el calor latente de fusión del hielo son respectivamente igual a 0,5 calorías gramo grado Celsius y 80 calorías por gramo. Determine la cantidad de calor necesaria para que 10 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius resulte en agua a 20 grados Celsius. Este problema, para facilitar, ya trae el resultado, me dice que es 1050 calorías. Muy bien, vamos a sacar los datos e incógnita. El calor latente de fusión del hielo y me da el calor específico. El calor específico es este primero del hielo y el calor latente de fusión es este, el de hielo, esta cantidad de hielo. Entonces, el calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Y el calor latente del hielo es 80 calorías sobre gramo. Se recordarán ustedes de que el calor latente del hielo es 80 y algo más. 80,16 creo que era era la cantidad que habíamos usado en los problemas anteriores. Pero acá ya me especifica usar, ya me indica usar 80 calorías por gramo. Muy bien. Debo convertir en agua, entonces debo tener también como dato el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramo por grados Celsius. La masa del hielo es nada más que 10 gramos. Muy bien. Me da también dos temperaturas, pero en el momento de precisar de esas dos temperaturas, vamos a escribir. Por de pronto, nada. La incógnita me dice: determine la cantidad de calor. Acá, determine la cantidad de calor.
Es la incógnita. Entonces, la incógnita, signo de interrogación, cantidad de calor necesaria para que 10 gramos de hielo se convierta en agua. 10 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. A menos 10 grados centígrados. Se convierta en agua a 20 grados centígrados. Muy bien. Es nuestra incógnita. Fórmulas y solución. Acá observamos tres momentos. Fíjense que el hielo está a menos 10 grados Celsius. Y tenemos que convertir a agua a 20 grados Celsius. De ahí que menos 10 grados Celsius del hielo vamos a reducir a 0 grados Celsius. Menos 10, entonces reducimos a 0. Luego, en 0, ¿qué ocurre? Ocurre cambio de fase. Ahí el cuerpo necesita una cierta caloría otra vez. Entonces, caloría, cantidad de calor de menos 10 a 0 sería 1. Estando en el 0 grado, ahí vamos a cambiar la fase del hielo a agua y ahí se necesita nuevamente una determinada cantidad de calor. Dos calores, dos cantidades de calores ya estamos teniendo. Y luego de convertirse en agua, va a resultar en 0 grado. Ahí no cambia la temperatura. De 0 grado, tenemos que elevar la temperatura del agua a 20 grados Celsius. Y ahí necesitamos nuevamente una cierta cantidad de calor. Quiere decir que tres cantidades de calor necesitamos. De menos 10 a 0. En 0, cantidad de calor para el cambio de fase. Y después, cantidad de calor que se necesita para de 0 grado elevar la temperatura a 20 grados Celsius. Y eso es lo que está escrito acá en las fórmulas y solución. Se observa en este problema tres cantidades de calor en tres momentos diferentes. Primero, Q1, cantidad de calor necesario para reducir, para elevar sería, para elevar, porque es mayor el cero, para elevar. Para elevar de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius la temperatura del hielo. Segundo, Q2, cantidad de calor necesario para el cambio de fase de hielo a agua. Y tercero, Q3, cantidad de calor necesario para que se eleve la temperatura del agua de 0 grados centígrados a 20 grados Celsius. Luego, la cantidad total sería igual a cantidad de calor 1 más cantidad de calor 2 más cantidad de calor 3. Estas tres cantidades de calor debemos hallar. Para Q1, la temperatura del hielo, que está a menos 10 grados Celsius, tenemos que elevar a 0 grados Celsius. La variación de temperatura es T menos T inicial, T vale 0, menos T inicial es menos 10, menos 10.
acá me va a dar más y el resultado va a ser, para variación de temperatura, 10 grados Celsius. Muy bien. Sabemos de que la fórmula, teniendo la masa, teniendo el calor específico y teniendo la variación de temperatura, es esta. Reemplazamos la masa por 10 gramos, la masa del hielo es de 10 gramos, el calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius. Por variación de temperatura, 10 grados que encontramos en esta parte. Efectuamos la multiplicación. 10 por 0,5 me da 5, por 10 da 50. Acá grado Celsius va con grado Celsius, se elimina, simplificamos, y gramo va con gramo y queda solamente caloría. Entonces, Q1 vale 50 calorías. Q2 es para el cambio de fase. Para el cambio de fase, la cantidad de calor es M por L. M, la masa del hielo, es 10 gramos y el calor latente para el hielo es 80 calorías sobre gramo. Gramo va con gramo. 10 por 80 da 800 calorías. Muy bien. Para Q3, ya tenemos en agua el hielo a 0 grados temperatura y debemos elevar a 20 grados Celsius. Muy bien. La variación de temperatura es temperatura final menos 20 menos 0, me da 20. Y la fórmula para obtener la cantidad de calor cuando hay variación de temperatura es esta. La masa del agua sigue siendo el del hielo, 10 gramos. El calor específico del agua es 1. Y la variación de temperatura es 20. Al multiplicar 10 por 1 por 20, tengo 200 y calorías solamente. Porque este grado Celsius podemos simplificar con este grado Celsius y gramo con gramo va a ir acá. Ya tenemos las tres cantidades de calor. El calor total va a ser igual a calor 1 más calor 2, más calor 3. Calor 1 es igual, acá pueden observar, 50 calorías, más calor 2, 800 calorías, más calor 3, 200 calorías, 200 calorías. Al sumar todo esto, me da 1050 calorías, que es la respuesta. Que es la respuesta. Entonces, escribimos respuesta. La cantidad de calor necesaria para que 10 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius resulte en agua en una temperatura de 20 grados Celsius es igual a 1050 calorías. Y al escribir la respuesta, completamos la resolución del problema. Muy bien. El segundo problema es reducción de temperatura. El segundo problema nos dice así: sabiendo que el calor latente de fusión del hielo es 80 calorías por gramo, ¿qué cantidad de calor se debe retirar de 1 kilogramo de agua inicialmente a 20 grados Celsius para transformarlo totalmente en hielo?
Se transforma totalmente en hielo a una temperatura constante de 0 grados. Quiere decir de que un kilogramo de agua que está a 20 grados Celsius, tenemos que reducir a 0 grados Celsius. Ese sería el primer momento, la primera cantidad de calor que vamos a sacar del agua para que de 20 grados Celsius se reduzca a 0 grados Celsius su temperatura. Muy bien. Después, teniendo en 0 grados la temperatura del agua, se le asigna de nuevo una cierta cantidad de calor para que se convierta en hielo. Y ahí completamos el proceso. Quiere decir que dos cantidades de calor. En el primer momento, reducir de 20 a 0. Y después, cuando está en 0 grados la temperatura, hacer el cambio de fase. Esta cantidad de calor se saca del agua. El agua está con una cierta cantidad de calor. Del agua debemos sacar entonces para que se convierta en hielo. Muy bien. Datos e incógnita. El calor latente del hielo, atendiendo el problema anterior, es igual a 80 calorías por gramo. Muy bien. El calor específico del hielo es 0,5, que estoy sacando del problema anterior. O podemos rebuscarnos de nuestro cuadro, en nuestro cuadro para poder hallar estas dos, para poder obtener estas dos informaciones. Y el calor específico de tanto repetir del agua, ya sabemos de memoria, es esta. La masa del agua es de 1 kilogramo, que equivale a 1000 gramos. Voy a escribir con minúscula. Cantidad de calor, y la incógnita es la cantidad de calor que se debe retirar de 1 kilogramo de agua para transformar en hielo. Muy bien. Fórmulas y solución. Se observa en este problema dos cantidades de calor en dos momentos diferentes del cual ya hablamos. Primero, Q1, cantidad de calor necesario para reducir de 20 grados Celsius. A 0 grados Celsius, a la temperatura. Cantidad de calor necesario para reducir de 20 a 0 grados. La temperatura del agua. Y Q2 es la cantidad de calor necesario para el cambio de fase de agua que se convierta en hielo. Muy bien. Luego, la cantidad de calor que se debe sacar del agua va a ser igual a Q1 más Q2. Muy bien. Trabajamos con Q1 en primer lugar. La temperatura inicial es de 20 grados Celsius, que reducimos a 0 grado. La variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es 0 menos 20 igual a menos 20. Acá sale negativo, negativa la variación de temperatura. Muy bien. La fórmula para obtener la cantidad de calor va a ser igual a masa por el calor específico del agua por variación de temperatura.
Es decir, 1000 por 1 por menos 20. Y acá me da menos 20.000. Menos 20.000. Menos 20.000 calorías. ¿Qué es lo que se debe sacar del agua para que se pueda reducir la temperatura de 20 a 0 grados? Muy bien. Y ahí de nuevo tenemos que sacarle una cantidad de calor para que se convierta en hielo. Por esa razón, en esta parte escribo, porque acá hay que sacar calor. No podemos aportar calor, tenemos que sacar calor. Entonces, acá va a ser menos M por el calor latente del agua o del hielo, que da la misma cosa. Tenemos que sacar calor, por eso escribimos menos ahí. Tenemos que sacar calor del agua para convertir en hielo. Por esa razón escribimos menos en esta parte. Menos la masa del agua es de 1000 gramos por el calor latente del agua y del hielo, que viene a ser la misma cosa, 80 calorías por gramo. Multigramo o a con gramo, simplificamos, y menos 1000 por 80 me da menos 80.000 calorías. Muy bien. Luego, el calor total va a ser igual a calor 1 más la cantidad de calor total que se debe sacar del agua va a ser igual a la cantidad de calor 1 más la cantidad de calor 2. Cantidad de calor 1 es menos 20.000 calorías. Menos cantidad de calor 2, menos 80.000 calorías. Los dos tienen signo negativo, sumamos y me da menos 100.000 calorías. La cantidad, escribimos como respuesta, la cantidad de calor que se debe retirar de un kilogramo de agua para transformar en hielo es de menos 100.000 calorías. De un kilogramo de agua que estaba inicialmente a 20 grados Celsius, tenemos que sacar esta cantidad de caloría para convertir en hielo, totalmente en hielo. Muy bien, con esta explicación adicional que nos ofrece la clase, tenemos que alzar un video en el día de la prueba. Entonces, no tuve otra idea de resolver otra vez dos ejercicios. A más de los ejemplos que habíamos desarrollado en la clase pasada, referente a este último contenido. Y con esto encerramos nuestro trabajo y queda nada más que un ejercicio a cargo de ustedes que parece igual al primero, más sencillo aún del primero es, y ya me da la respuesta en esta parte. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar este nuestro material y nos despedimos hasta un siguiente encuentro. Muchas gracias.